¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Gracias a Ogla Inesia, que estuvo el pasado viernes aquí. Gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan. Estamos muy honrados y felices de poder compartir esta jornada todos los días, trabajando duro para hacer de esto un espacio que aporte a la democracia del país, donde la gente se sienta escuchada. Nosotros hemos trabajado muchos casos que notamos preocupación de quienes tienen la posibilidad de hacer que las cosas varíen. En ese sentido, es el trabajo fundamental en el ejercicio periodístico, servir de espacio para que la gente pueda elevar su voz. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, que es el canal 45 o el 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas, redes sociales, particularmente de nuestro canal, que sigue creciendo. Gracias a todos ustedes, ya tenemos prácticamente, yo creo que si no hoy, mañana, los 100,000 suscriptores, como habíamos dicho desde un principio. Recuerden suscribirse en el recuadro superior en rojo, se suscriben, le dan a la campanita y comparten el contenido. Muchísimas gracias. Saber que cuando escogemos una plataforma para comunicarnos, estamos impulsando, estamos colaborando y estamos ayudando. Nosotros decidimos. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo ver cómo la juventud de este tiempo decide qué compra según lo que quiera apoyar. Si yo voy al Merca Santo Domingo, procuro buscar a los productores que vende directo. Yo siempre le pregunto, ¿de dónde viene usted? Me dice, ah, yo vengo de Ocoa. Y usted mismo, sí, yo saco de mis cosechas y entonces me dieron este puesto y lo vendo. Prefiero al productor campesino pobre que al intermediario que gana tanto. Si yo voy, por ejemplo, a la zona, el otro día iba por la zona de Cambita y todo eso, de San Cristóbal, y me encontré con personas que venden. Entonces una señora que está ahí en la orilla de Granando Guandules, lo vende muy bien, pues no le regateen 10 pesos a esa señora, cómprenselo de manera directa a esa gente que lo tiene que vender a intermediarios. Pues lo que pasa con la producción, lo que pasa con los víveres, eso mismo pasa con la música, pasa con la ropa y pasa con los medios de comunicación. Usted decide lo que apoya. A veces no tenemos esa conciencia. Yo creo que los jóvenes ahora tienen esa conciencia más desarrollada. Hay países donde dicen, bueno, yo le apuesto a esto. Cada vez que nosotros escogemos, por ejemplo, un artista joven que le vemos talento, dice, ah, no, pero él está atrás. Oye, está atrás porque tú lo decides. Si te parece que está bien, vamos a darle el apoyo, vamos a decir, vamos a pregonar, vamos a apoyarlo. Y entonces lo mismo ocurre en todos los ámbitos, que uno haga una selección, digamos que consciente. No necesariamente es la que más gente tiene, lo que más se ve, no necesariamente. El productor que vende pequeñas cositas ahí apartado, no necesariamente es el que más tiene. Yo, por ejemplo, veo una pescadería que un señor ahí en el mercado comenzó con una cosa pequeñita, ha ido creciendo y él va directamente con embarcaciones pequeñas a la zona de Samaná y capturan los peces y los pescados, traen pescado y traen marisco. Y entonces, ¿qué garantía usted tiene? Que no de un criadero, por ejemplo. Hay supermercados que usted va a comprar un pescado y es de criadero. Usted lo compra directo, que fue sacado del mar. Vea usted qué maravilla, o sea, ahí no hay una intervención. A veces vemos víveres pequeños con unos campesinos. Bueno, por eso es que no tienen fertilizantes en toda masa. Así es que es la cosa, es más pequeña. Esas, por ejemplo, piñas, que son más reducidas. Y usted ve las otras que son copia, que eso no es normal. Entonces nosotros decidimos que apoyar en todos los ámbitos de la vida. Y bueno, hoy es un día que está muy signado por el comercio, porque es día de San Valentín. Yo quiero, al margen de ese comentario que se lo desarrollo ahora, llevar un saludo a toda la gente que incluso lo celebra. Es un día legítimo, siempre es bueno celebrar y que la gente se sienta feliz. La principal, se supone, la principal meta de los humanos es ser felices. Ser feliz usted, con sus hijos, con su pareja, con su entorno, donde esté. Ese es una de las cosas fundamentales de la vida, si no la fundamental, o sea, y que esa felicidad, por supuesto, pase por mirar a los otros. O sea, no es que usted va a ser feliz fuñendo a los demás, sino que
la solidaridad, ser compañeros, el respeto a los demás, ser considerados con los demás, y que eso le haga a usted sentir una satisfacción personal también, de decir, ah, bueno, yo también pienso en los demás, cuando usted lo dice. Pero ese camino a la felicidad, yo veo gobernantes, sobre todo, por ejemplo, siempre he mirado a Pepe Mujica porque es un presidente que fue un presidente, el eterno presidente de Uruguay, pero fue un presidente, recuerdo una conferencia que dio más de 80 años, es la voz de la sabiduría, diciendo lo que es la felicidad. De hecho, ustedes ponen la felicidad Pepe Mujica en YouTube, ustedes ponen eso y van a encontrar cantidad de gente que ha trabajado los discursos que él daba en ese sentido. Entonces, hablándole a un grupo de jóvenes que le invitaron para otro tema, él dijo que la gente gasta mucho tiempo de su vida ocupado comprando cosas y se olvida de los afectos. O sea, comprando cosas, pasa mucho tiempo de su vida, se le va y dice, gasta la vida, porque cuando al final de mes tú trabajas para comprar y pagar cacharros, es decir, trastes y cosas, para comprar, para pagar. Dice, es una velocidad en el mundo del consumo donde la gente se va gastando. Yo hablaba con una amiga en Estados Unidos este fin de semana y me dice, Edita, aquí todo es rápido, rápido. Uno está siempre corriendo. Ese estrés que tienen, por ejemplo, los dominicanos y dominicanas viviendo en estos países. Y tú dices, bueno, ¿por qué yo estoy corriendo? Estoy corriendo porque necesito ganar más dinero. Necesito ganar más dinero para tener unas cosas, para tener, para producir, para acumular. Entonces hemos visto muchos casos de gente nuestra que trabaja, 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 se esfuerza, dice, bueno, no voy a disfrutar ahora, lo voy a disfrutar al final. Se compra una casa, aquí tengo la casa, tengo una casa, ya tengo la casa, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y está pensando que todo eso es para el día que le toque descansar, disfrutarlo. Entonces viene un cáncer y no llega a disfrutarlo. Se enferma, se deteriora o pasa algo. Entonces hay que disfrutar eso, el día que usted está con los suyos. Y a veces no se trata de, la mayoría de las veces no se trata de tener. Hay mucha gente que tiene dinero, por ejemplo, y es muy infeliz. O sea, asociar, si es verdad, se necesita, no nos digan que la felicidad es vivir en la miseria, eso tampoco. La gente necesita vivir en condiciones dignas. Tener acceso a luz, a agua, tener una certeza para atender el tema de su salud, por ejemplo. Pero acumular, acumular, gente que se hace rico incluso a costas de otros y después usted dice, ¿y de qué vale todo eso, no? ¿De qué sirve? Porque al final, como lo decía Pepe Mujica, ahí dice, al final es que te recuerden por lo que has aportado y has compartido. Entonces, el día de hoy es un día como para eso, no. No afanarse buscando para mostrar aprecio, para mostrar amor. Entonces hay gente que nunca te saluda, te felicidades, saludos. Entonces saludar siempre, saludar, compartir. Y hay gente que usa símbolos, yo no me incomodo con eso, ni creo que nadie de ustedes lo haga tampoco. Algunos creerán, otros no creerán, pero al margen del día, de que es día de San Valentín y dicen que es día del amor, al margen de eso, los días del amor deben ser casi todos los días, no hay un día que se quede excluido, porque ¿qué sentido tiene la vida si no se ha querido, si no se ha apreciado y si no se hace algo por los demás y por la felicidad suya y por la felicidad de los demás? Entonces, los vacíos existenciales de gente que se afana, acumular, presumir, a ver, aquí anda, yo creo que ustedes lo están mirando, un mosquito tremendo, ¿verdad? Ustedes lo están mirando. Yo no sé si ustedes lo ven, pero tremendo mosquito viene para donde mí, pero yo no voy a dejar, ¿no? Se fue. Sí, eso fue lo que pasó. Yo, ¿se recuerdan de Barack Obama, no? Guardando la distancia, que mató una mosca en una entrevista. Y entonces, pero había gente escandalizada por eso, que ¿cómo va a ser? Muy normal, o sea, no, pero ajá, no puede ser. Entonces, es bien grande, y los mosquitos grandes, los patas largas, eso, generalmente son los del dengue, justo. Aunque dudo mucho, pero que sobrevive un ambiente cerrado, porque son de humedad, donde hay agua, así que no debe ser, pero entró. Entonces, nada, comentarles eso, que tengan un feliz día hoy a toda la gente que está en sintonía con sus familias y demás, y a que si pueden, se busquen esos videos, sobre todo en video, escucharlo hablar. Yo lo leía también, periódicos como El Comercio de Perú, por ejemplo, o Clarín de Argentina,
o la BBC recogen parte del pensamiento de Pepe Mujica cuando habla de la felicidad, del sentido de la felicidad, y sobre todo cuando lo conversa con la gente más joven, que a veces no se conversa, qué es ser feliz, qué es trabajar para ser feliz. Un hombre que, como ustedes saben, vivía modestamente, siendo incluso presidente de la República. Algunos no le creían, pensaban que era una historia, que era una pose, que era una forma, y él siguió ahí arando en su tractor y levantándose todos los días. Entonces hay una solución interna primero para después poder dar. Así que bueno, quise compartir con ustedes eso. También en este fin de semana veía El Estafador de Tinder. No sé si lo han visto alguno de ustedes, que está en Netflix, que es un documental, y pensaba también en eso de la felicidad con esto, ¿no? En tiempos en que la gente busca tener relaciones o encontrar parejas si no encuentra su entorno a través de redes sociales, un grupo de mujeres cayeron rendidas por un hombre, y lo primero que captó su atención fue su imagen. El tipo se veía interesante, decían ellas, vestido con ropas de marca, viajando por el mundo, subido en yates, viajando en vuelos, como que era una vida de alguien que tiene mucho dinero también, y entonces eso se plantea como un elemento seductor. Las mujeres lo contactan, él entra en contacto con perfiles determinados, lo tenía muy bien estudiado, mujeres jóvenes, solteras, interesadas en establecer relación con un hombre interesante, ellas ganando dinero también, pero no tenían pareja y entonces querían conseguir una pareja, ¿no? El tipo les invita a restaurantes, a todas, era el mismo perfil. Cuando llegaban se quedaban impresionadas por los lujos, las cosas que compraba. Cuando salías de ahí tenías vehículos de lujo que te llevaban. Todo era un mundo de fantasía. Al final terminaba pidiéndole dinero. Ellas, algunas cogieron préstamos bancarios y quedaron enganchadas. Se estima que este sujeto, que ha cerrado su cuenta de Instagram ya la semana pasada, y que ha cerrado, y que Tinder le ha cerrado la publicidad que tenía para conseguir pareja, ha estafado a mujeres por más de 10 millones de dólares, por más de 10 millones de dólares. Muchas de ellas han quedado endeudadas de una forma frenética. Entonces, bueno, de ahí también se sacan muchas lecciones, ¿no? Y yo lo digo porque sé que mucha gente, algunos con muy buena, conozco buenas experiencias de personas que se han conocido de ese modo, a través de redes sociales y demás, en este mundo de ahora, pero también muchas experiencias muy negativas, sobre todo las chicas muy jóvenes, menores de edad y demás. Tengo dos casos de chicas que es una tragedia lo que ha ocurrido en sus vidas. No lo puedo contar porque se expondrían más, pero son casos que están judicializados, y siempre le digo a los papás, a las mamás, pensamos que nuestros hijos están seguros porque no están expuestos en la calle, porque están en la casa, pero tienen un celular entre las manos. Entonces hoy, que es un día para reflexionar también sobre eso, las sociedades modernas, bueno, pues tiene después con las tecnologías, las nuevas tecnologías, hay nuevas formas, y entonces hay gente que cree conocer más a alguien que está, dice que del otro lado, con unas características, que a los vecinos que tiene al lado, y que se comunica más por ahí que con los vecinos o con lo que tiene más próximo. Entonces se vuelve un riesgo. Y en el fondo de todo eso, es gente buscando felicidad, es gente buscando ser escuchada, es gente buscando amor, es gente buscando acercamiento, proximidad. Eso es la gran deuda del mundo. Y la gente tiene aparentemente todo, pero están hambrientos de que alguien le mire, de conversar, hambrientos de tener algo. En esos casos, por ejemplo, quienes van a buscar pareja y demás y encuentran con personas desconocidas. Eso es lo que vimos en ese documental, que es un documental de una cosa que pasó real, de estafa. Pero además de las estafas siempre son sueños de cosas fabulosas, maravillosas, desde la que hacían en la cárcel de la Victoria, que tenía su propio centro de comunicación, hasta las estafas de estas características, para que ustedes vean todo lo que involucra eso. Entonces es un tipo de paz que, sobre todo cuando yo pienso que cuando se van pasando los años, la gente va siendo más, digamos que prudente, ¿no? Prudente en el manejo de esas plataformas ahora, pero la gente más joven, sobre todo, que va rápido, para que lo sepan. Y bueno, a todos, a los jóvenes, a las personas más adultas, a todos ustedes,
que tengan un buen día hoy y que pensemos sobre eso y que pensemos sobre el sentido de la felicidad, que algunos presidentes lo mencionan en sus discursos, dicen porque los ciudadanos merecen ser felices y saben que si tú no tienes agua, que si tú no tienes luz, que si no tienes empleo, que si lo debes todo, pues eso limita tu capacidad de vida. Entonces la calidad de vida es un dato relevante, es un dato importante, incluso para medir el desarrollo. Por eso quise compartirles, así comenzando la jornada. Hoy tengo muchos temas para tratar con ustedes. Voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez, señor director.